Como Diego, que un mal día, de hace 4 meses, un mal giro le provocó una rotura de ligamento y del peroné. Desde ese día se rehabilita en la clínica Solimat y el proceso le hace pasar por diferentes estados anímicos. El día a día es muy pesado, ya sabes, cuando lleva uno tanto tiempo es muy pesado. Pero bueno, te hace. Y por tu bien, pues bueno, pues sigue. Y cada día vienes más contento, y yo que sé, hay días que peor, otro día mejor, pero bueno, bien. 2 horas y media todos los días con una tabla de ejercicios que se conoce de memoria. Pues nada, yo tengo una tabla, como todos los pacientes, cada uno tenemos una tabla de ejercicio. Yo en mi caso hago contrastes de agua, frío y caliente. Luego también para la inflamación del ligamento hago ultrasonido. También hago el tema de masaje, me dan masaje, bicicleta para no perder el cuádriceps. Luego también corriente, un electrodo y eso. Un poquito de todo. Y por delante un mes y medio, que se prevé vaya a durar la rehabilitación hasta que esté completamente recuperado. Un proceso por el que pasan muchos deportistas, del último que tenemos noticia, del madridista Jesse, un joven con un futuro prometedor, pero que de momento dice adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, porque son los futbolistas los que quizás acaparen la atención cuando se lesionan, y todos pensamos en cómo será su rehabilitación. ¿Igual que para una persona que no se dedica profesionalmente al deporte? No son distintas, pero estamos hablando de un deportista que tiene una preparación física, que tiene unas condiciones físicas previas que son distintas a las que tenemos el resto, y que bueno, pues esa preparación inicial quizá hace que en ellos sea más llamativa y más rápida la recuperación. Pero tanto para los deportistas como para los que no lo son, parece que el mejor remedio cuando una lesión te aleja de los campos de juego o de tu vida laboral cotidiana, cualquiera que ésta sea, es la constancia, el trabajo y, cómo no, una pizca de paciencia.